En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy, tercer domingo de septiembre, celebramos el 24 domingo del tiempo ordinario y el 45 Jornada Mundial del Turismo bajo el lema Turismo y Paz. Toda la celebración nos invita a dar los pasos necesarios en nuestra fe y en nuestra vida para reconocer al Señor Jesús como el Cristo Señor enviado por el Padre, lleno de gracia y de verdad. Pondremos también nuestra mirada en todas las personas que trabajan al servicio del descanso en el sector turístico y vacacional, también a aquellos que nos ayuden a descubrir en la belleza del inmenso patrimonio artístico y cultural un verdadero camino para el encuentro con el Señor. Pediremos también para que cada uno de nosotros sea más responsable y atento hacia los habitantes de los lugares que visitamos y a la naturaleza, obra de Dios, de modo que la actividad turística sea siempre más sostenible en todos sus aspectos. Finalmente, hoy, 15 de septiembre, hacemos memoria de la Virgen Madre, Nuestra Señora de los Dolores. En su corazón traspasado, en sus ojos y en sus manos, colocamos nuestra vida y el sufrimiento de toda la humanidad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Escuchamos la voz del señor arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos introducimos ahora en la liturgia de la palabra para escuchar en este domingo las profecías de Isaías, la carta del apóstol Santiago, la invitación del salmista, caminar cada día en presencia del Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. País de los vivos.
acogemos la palabra del apóstol Santiago, que en su epístola nos invitará a vivir la fe con las obras. La carta del apóstol Santiago. ¿De qué sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice, «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, «Tú tienes fe y yo tengo obras». Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Y con el canto del Aleluya nos disponemos a escuchar el Evangelio de este domingo desde esta parroquia de la Asunción de Torrent, en el área metropolitana de Valencia, en esta comunidad cristiana de más de 7 siglos de historia. Proclama el Evangelio el párroco de esta parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, don Jesús Corbí, también vicario episcopal de la Vicaría 3 de esta zona de la comarca de Lorda de Valencia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron, «Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas». Él les preguntó, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Tomando la palabra, Pedro le dijo, «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a nadie de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro, «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?». Palabra del Señor. Nos dirigirá las palabras de la homilía don Enrique Benavent Vidal, el señor arzobispo de la Arquidiócesis de Valencia, que hoy hace resonar en nosotros esta llamada de la Jornada Mundial del Turismo, un clamor por la paz. Gustavo Ribeiro,
director de la Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española y delegado episcopal para el turismo en esta diócesis. Estimados hermanos sacerdotes, saludo al párroco de esta parroquia, al delegado diocesano de Pastoral del Turismo, a los sacerdotes de las parroquias de Torrent que nos acompañan y a todos los ministros del altar. Saludo también a las autoridades de la ciudad que han querido participar también en esta celebración, a todos los miembros de esta comunidad parroquial que participáis en esta celebración de la Eucaristía y especialmente a todos los que seguís esta Eucaristía por los medios de comunicación social, por la 13 Televisión, especialmente a los enfermos, a aquellas personas que desde sus casas tienen que seguir y participar en la Eucaristía porque están imposibilitadas por participar presencialmente en sus parroquias y en sus comunidades cristianas. A todos mi saludo y el saludo de esta Archidiócesis de Valencia que hoy acoge con gozo esta celebración de la Eucaristía. El Evangelio que acabamos de escuchar nos narra un momento muy importante en ese camino que los discípulos están recorriendo con el Señor, que les ha llamado a que lo dejaran todo y a que lo siguieran. Los discípulos están caminando con el Señor, le están siguiendo. Durante la primera parte de la actividad pública de Jesús, los discípulos y también la gente que le acompaña, la gente de los pueblos y ciudades de Galilea, han visto su actuación, han escuchado sus palabras. Y en esa actuación del Señor, en esas palabras del Señor, todos han podido ver dos cosas. En primer lugar, su bondad inmensa que se manifiesta en su cercanía a los enfermos y a todas las personas que sufren. Y al mismo tiempo han podido descubrir que tiene también un poder capaz de curar, de expulsar demonios. Son dos dimensiones de la actividad del Señor. Un poder que se manifiesta en sus palabras y en sus acciones y un amor inmenso que se manifiesta en toda su cercanía a los enfermos y a las personas que sufren. Por eso, en algún momento, las personas que ven la actuación del Señor, los que escuchan sus palabras, se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero hoy no es la gente quien se pregunta acerca de la identidad del Señor. Es el mismo Jesús el que dirige dos preguntas a sus discípulos. La primera pregunta tiene como un carácter preparatorio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es como si el Señor quisiera preparar el corazón de sus discípulos para la segunda pregunta. Porque al Señor lo que le interesa en ese momento no es lo que la gente piensa acerca de Él. Lo que de verdad le importa es la segunda pregunta, la que Él dirige directamente a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta que al mismo tiempo es una interpelación dirigida a los discípulos. El Señor quiere saber si han captado quién es Él. El Señor quiere saber
si los discípulos han llegado a conocerle. La respuesta de Pedro es una respuesta acertada. Tú eres el Mesías. Pedro tiene una fe auténtica. Ha llegado una respuesta, diría yo, acertada. Una fe cierta. Pero es una certeza, una autenticidad que es cierta, pero formalmente. En estos momentos ocurre lo que a menudo nos ocurre a nosotros en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones interpersonales. Y es que utilizando las mismas palabras, estamos diciendo cosas distintas. Lo que Pedro piensa que es el Mesías no coincide exactamente con lo que el Señor piensa que es su misión como Mesías, como Salvador de la humanidad. Pedro está pensando en un Mesías poderoso. Pedro está pensando en claves humanas. Piensa como los hombres, no como Dios, le dice Jesús. Jesús sabe que esa fe de los discípulos, siendo una fe cierta, es todavía una fe que necesita ser educada. Por ello, el Señor comienza a educar esa fe de los discípulos. Podríamos decir que pasa a una segunda fase de la relación con ellos. Ya saben que es el Mesías, ahora el Señor los tiene que educar. Es una fe auténtica, pero que necesita madurar. Y el primer elemento de esa educación es el anuncio de la pasión. Y la invitación a los discípulos a que le sigan cargando con la cruz, siguiéndole por su mismo camino. Y es que el Señor es el Mesías, pero es el Mesías no para hacer sufrir a nadie por la verdad, sino que sabe que su camino le llevará al sufrimiento por la verdad. Jesús es un Mesías que no quiere utilizar su poder para dominar, sino para servir. No para someter a la fuerza, sino para dar vida. Las armas de su reino son muy distintas a las armas de este mundo. Por eso los discípulos han de estar dispuestos a cambiar sus criterios, a adaptarse a Cristo, a cambiar su mentalidad, a renunciar a sus ambiciones, a renunciar incluso a su manera de ver las cosas. Los discípulos deben saber que solo puede recibir la vida de Cristo aquel que está dispuesto a dar la suya. Han de sacar las consecuencias de esa fe que tienen en el Señor para la vida. Tienen que deducir lo que significa el seguir al Señor en sus actitudes, en su manera de pensar. Y es que la fe cristiana para los cristianos no es un elemento para que justifiquemos nuestra vida, para que justifiquemos nuestra manera de pensar, sino que la fe constantemente nos pone en crisis, nos invita a confrontar los criterios, las actitudes desde las que vivimos con la palabra del Señor. Solo entonces
hay una fe viva. La palabra que hoy hemos escuchado nos recuerda un segundo criterio para mirar cómo vivimos nuestra fe y para discernir si esa fe que proclamamos con los labios es en verdad una fe viva. Y es que la fe se muestra como auténtica cuando actúa por la caridad. Una fe que no obra por la caridad será verdadera, pero no es una fe viva. No es la fe que lleva a la vida eterna. Uno puede tener una fe de pensamiento, una fe dogmática. Y esa fe es importante porque nos enseña el camino que conduce a la vida. Pero conocer el camino que nos lleva a la vida no basta. Hay que recorrer el camino. Solo quien obra la caridad está recorriendo el camino de la fe que le lleva a la vida. No podemos contentarnos diciendo, somos cristianos, conozco la verdad, conozco el camino que me lleva a la vida. He de recorrer el camino que me lleva a la vida. Y solo quien tiene una fe que actúa por la caridad, además de saber el camino que lleva a la vida, lo está recorriendo. Las obras de la caridad son múltiples. Las obras de misericordia, Santiago nos ha recordado el deber de asistir a los necesitados, de dar de comer a los hambrientos, pero también ser constructores de la paz, de la que tanto está necesitado nuestro mundo, es una obra de la fe. Hoy celebramos la Jornada Mundial del Turismo, que este año tiene como lema Turismo y Paz. Se trata de un binomio estrechamente unido. El turismo que facilita el encuentro entre los pueblos y las culturas y entre seres humanos de todo el mundo nos permite vencer miedos, derribar muros y abrir el corazón a otras personas que a lo mejor no hubiéramos conocido nunca. Nos ayuda a crecer en el sentido de la fraternidad. Nos ayuda, en definitiva, a ser constructores de paz. La paz también favorece el turismo y el encuentro entre los pueblos y las personas. Cuando el turismo no es un pretexto para actos que degradan a las personas, sino un instrumento que nos permite descubrir la belleza de la creación y de las realizaciones culturales que engrandecen el espíritu humano y que están presentes en todas las culturas y religiones, cuando el turismo lo vivimos así, se convierte en un instrumento que dignifica nuestro mundo. En estos días en que después del periodo de vacaciones regresamos a nuestras ocupaciones habituales, también debemos de tener presentes en esta celebración a todos los trabajadores que posibilitan que tantas personas que viajan por el mundo, llevadas por la inquietud de conocer nuestro mundo, de admirar la belleza de la creación, de conocer las realidades culturales que
emergen del espíritu humano son, y los tenemos que recordar a esas personas. Tenemos que pedir por ellas, pedir para ellas un trabajo que les permita una vida digna y que puedan desarrollarlo en condiciones que no sean humillantes. En esta Eucaristía, pongamos también en la presencia del Señor a los hombres y mujeres de todos los pueblos, y especialmente a aquellos que por situaciones de conflicto en las que viven sus países no pueden acoger a los demás, a los turistas, y no pueden disfrutar ellos tampoco de la belleza de otros lugares. Pidamos para nuestro mundo el don de la paz y pidamos que estas relaciones entre las personas y los pueblos que el turismo permite sea un camino para crecer en la conciencia de que nuestro mundo necesita la paz y para trabajar por ella. Porque el Señor llama bienaventurados a todos aquellos que de un modo o de otro trabajan por la paz. Que así sea. Y con estas palabras de nuestro pastor, levantamos una oración con este deseo de paz por todos los lugares que sufren en estos momentos la devastación de la guerra, los conflictos entre hermanos. Disponemos nuestro corazón como Iglesia para profesar juntos nuestra fe. Confesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, Padre de la gran familia humana. Nos unimos ahora a la oración de la Iglesia, a estas preces que hoy levantamos al Señor, pidiendo por las necesidades del pueblo de Dios, de la humanidad, de los que más sufren. Por el Santo Padre Francisco, nuestro Obispo Enrique y todos los pastores al servicio del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por toda la comunidad de los creyentes en Cristo, para que afianzando nuestra fe en Él,
seamos capaces de seguir construyendo comunidades cristianas dignas de este nombre, atentos al sínodo y en camino al jubileo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que dedican su vida y esfuerzos a la evangelización del mundo del turismo, las parroquias y espacios de acogida, los trabajadores y empresarios, los que cuidan el patrimonio humano, artístico y cultural. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las poblaciones y ciudades que acogen el turismo más numeroso, para que sientan la alegría de recibir a los que llegan y por los visitantes, para que actuando con afecto y respeto hacia los vecinos se construyan verdaderos vínculos de amistad social y de alegría. Roguemos al Señor. Por esta ciudad de Torrent, sus autoridades y pueblo, sus parroquias y en particular por esta que acoge esta celebración hermosamente dedicada a celebrar la Asunción de María. Roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, ayúdanos a caminar en tu presencia. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en este momento empezamos la liturgia eucarística de esta celebración dominical en el templo de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent, una parroquia que lleva caminando desde poco después de la reconquista de la ciudad de Valencia y que está puesta bajo el patrocinio del misterio de la Asunción de Nuestra Señora. En el centro de este magnífico retablo queda flanqueada esta imagen por los santos patronos de la ciudad de Torrent, los santos mártires persas Abdón y Senent, protectores del campo y del trabajo de la huerta, tan representativo en esta zona del Levante valenciano. Sobre la mesa del altar ponemos cada uno de nosotros nuestra vida y le pedimos al Señor que nos permita reconocerlo como nuestro Mesías, como nuestro Dios. Dispone el altar el vicario de esta parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, don Jordi Cerdá, y lo hace poniendo sobre él los dones de toda la asamblea representados en este pan y en este vino, que serán para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor. Este retablo de la parroquia de la Asunción de Torrent, podemos contemplar la talla posiblemente más antigua que se conserve en esta ciudad, la imagen de la Mare de Déu del Pòpol, primitiva advocación devocional de esta ciudad de Torrent, una muestra perfecta de las tallas del final del románico, de principios del gótico del Reino de Valencia, que se ha conservado hasta nuestros días como un tesoro de la fe y de valor incalculable y bajo cuyo patrocinio está puesto este arciprestazgo de Torrent. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Unimos nuestra voz a la de toda la Iglesia para clamar a Dios con alegría y con gozo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y junto con toda la Iglesia, rezamos esta oración que nos une como hijos del mismo Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestro espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Y esta paz del Señor que llegue a todos nuestros hogares, a todos aquellos que seguís desde los medios de comunicación, desde 13 Televisión, esta Eucaristía. La paz del resucitado que llega y transforma nuestras vidas, que nos abraza y nos acompaña en la vida de cada cristiano. Así el pan partido de Cristo se hace pan para compartir con los hermanos. Los que comemos del mismo pan nos unimos en la misma comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El Señor no soy digno de que entres en casa. Disponemos nuestro corazón para participar de la comunión espiritual, pidiendo al Señor que llene de gracia nuestras vidas,
que en esta gracia que nos llega a través del sacramento de la Eucaristía sea transformada nuestra condición de bautizados, de hijos de Dios, y podamos vivir cada día con mayor fidelidad, con mayor generosidad nuestra vocación cristiana. En esta comunión nos unimos de corazón en comunión con la Iglesia sufriente. Bajo este lema de la jornada del turismo, turismo y paz, tengamos muy presentes a todos aquellos lugares que no pueden acoger visitantes, peregrinos, por el azote de las guerras. Tengamos de una forma presente, concretamente, a los cristianos de la tierra de Jesús. Este conflicto entre israelitas y palestinos, que tanto sufrimiento está generando, que no nos permite a nosotros tampoco peregrinar hasta la tierra de Jesús. También junto a ellos, a todas las víctimas de los conflictos bélicos, personas, familias. Y también tenemos presente a la Iglesia, que en estos lugares acompaña, ayudando a abrazar la cruz a tantos hermanos nuestros. A la Iglesia que en la Eucaristía hace presente a Cristo resucitado. La resurrección, la gran fiesta de la Iglesia, la gran fiesta de todos los cristianos, celebrada de una forma muy concreta y muy peculiar en Torrent. La Semana Santa Torrentina, declarada de interés turístico autonómico, tiene su gran celebración y su punto culmen en el encuentro glorioso del día de Pascua, el acto que reúne a toda la ciudad en la plaza mayor de la Torre de Torrent, donde preside la reina del encuentro esta procesión en la que se encuentran María Santísima y su Hijo resucitado, como recuerdo de la visita de la reina Germana de Foix en el siglo XVI para presenciar ya el encuentro glorioso de la mañana de Pascua. En ese día, Torrent se llena del gozo de la resurrección. Toda la ciudad celebra unida la alegría de encontrarse con el Señor resucitado. Desde la Pascua, cada domingo, los cristianos volvemos a hacer presente a Cristo resucitado en esta mesa de la Eucaristía, que nos alimenta y sostiene nuestra fe. Pantallas, la imagen de Nuestra Señora, la Mare de Déu dels Desamparats, patrona de la ciudad de Torrent, también de la ciudad de Valencia, de tantos pueblos de nuestra archidiócesis, patrona de la diócesis y de la región valenciana. Bajo su manto nos ponemos todos los hijos de María, los hijos de nuestra Madre, la Mare de Déu dels Desamparats, que acoge y acompaña los sufrimientos de sus hijos, representados en estos dos santos inocentes, y que en esta iconografía tan propia de la tierra valenciana inclina su cabeza hacia nosotros, nos dirige su mirada y nos recuerda que nunca nos abandona en el camino de la vida y de la fe.
entierra en este gran retablo de la parroquia de la Asunción las imágenes de San Vicente Mártir y de San Luis Bertrán, un santo vinculado a la historia de Torrent. Tiene aquí en esta ciudad una ermita, hoy parroquia de San Luis Bertrán, que es un signo de las semillas de la fe que desde el martirio de Vicente, este mártir aragonés, ha ido creciendo entre la tierra valenciana y dando abundantes signos de santidad de todos aquellos que quieren seguir al Señor. Resuena el mensaje del dicasterio para la evangelización que hoy nos recuerda qué más les queda a estos pueblos que no hayan sufrido ya. ¿Cómo es posible que su grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a tantos conflictos a nivel mundial? Que este deseo de paz oremos. Quede hoy en nuestro corazón y en nuestra oración. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, desearles a todos un feliz domingo lleno de la alegría y de la gracia del Señor. Que el Señor les acompañe a todas sus familias, a todas las personas que están en situación de enfermedad, que experimenten cada domingo, cada día, su gracia y su amor. El Señor esté con vosotros. El Señor Arzobispo de Valencia. Bendito sea el nombre del Señor. Nos imparte la bendición. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendición que acogemos con alegría para despedir esta retransmisión escuchando un canto a María en lengua valenciana, como los valencianos la llamamos, la Mare, la Madre, la Mare de Déu. Bajo la mirada de María y poniendo nuestras vidas en sus manos y confiando en su intercesión, despedimos esta retransmisión de la Eucaristía en la Jornada Mundial del Turismo del año 2024. Recordemos, turismo y paz. Este deseo que está en el corazón de todos los seres humanos y en lo más profundo del Evangelio. Que María, Reina de la Paz, Madre de Misericordia, nos acompañe cada día en el camino de la vida y nos haga constructores de un reino de paz, de amor y reconciliación. Feliz domingo a todos.